Bueno, José Coronel, hoy día marcaste dos importantes goles y la victoria de tu equipo, ¿no? Sí, quiero comenzar dándole gracias a Dios. Dios es grande. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar dos goles. El resultado fue a favor de nosotros. Estamos pasando por unos problemas, sinceramente, en la universidad, que quisiera que se vea eso y nos apoye en todo ese aspecto. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, salimos a entrenar con algunas percances. Pero bueno, eso es lo importante, ¿no? Que se dio el resultado y hay que darle gracias a Dios más que todo. Y a la fuerza de los muchachos que le ponen todo, le ponen huevos, huevos. Hoy se vio un equipo diferente con respecto a la semana pasada. Sí, fue muy diferente. Hoy ya fuimos con más fuerza. La semana pasada creo que, la verdad de las cosas, estábamos entrenando muy bien. Nos hablaron antes, dos semanas antes de comenzar el campeonato. Pero aquí estamos, ¿no? Dando todo por el equipo, ¿no? Dando por la universidad, que es nuestra alma mater, y seguir adelante, ¿no? Darle carrera a todo lo que es este campeonato y llegar hasta donde podamos, ¿no? Que nuestro objetivo es clasificar primero a la liguilla y luego, si da una oportunidad, a la Copa Perú. Muchas gracias, José. Gracias a usted. Gracias a Dios. Bueno, profesor, las felicitaciones por este triunfo. ¿Qué se cambió durante la semana para hoy día obtener esta victoria? Nada, simplemente la actitud. Hoy día les pedí mucho que trabajen con mucha actitud, a pesar de que los trabajos no están siendo tan buenos durante la semana, ¿no? Que la camiseta es la que pesa de la universidad, y que hagan todo lo posible de dejar bien alto el nombre de la universidad, que era lo que tenían que demostrar hoy día: el corazón, el empuje, el cariño a la institución, y hoy día creo que lo demostraron, ¿no? Al final se sufrió un poco, casi los empatan al final. Sí, estos partidos son así. Tú sabes, el fútbol amateur es coraje, es amor a la camiseta. Yo creo que el otro equipo también tiene esas cosas. Conocemos de cómo son ellos, de dónde vienen, y son jugadores que nunca bajan los brazos, ¿no? Nosotros tenemos que ir mejorando poco a poco. Esperemos también que las autoridades, la gente que está alrededor del equipo pueda apoyarnos, sentir el apoyo de ellos, que es lo que necesitan también estos chicos para poder mejorar lo que hoy día vieron, ¿no? Que se sufre, que se empuja, que las experiencias que uno ha vivido les transmiten a ellos, y ojalá que en los próximos partidos vayamos mejorando esto. La próxima semana les toca con Deportivo Municipal, un equipo que en su primer partido fue goleado. Sí, cada partido es una historia diferente, ¿no? Nosotros tenemos que mejorar, nosotros tenemos que ver nuestro trabajo. Lo que nosotros debemos que ver es lo durante la semana, ¿no? Ellos llevan una ventaja, la mayoría de equipos llevan una ventaja en trabajo. Nosotros no la tenemos, así estamos buscando un equipo, buscando una idea. Y eso es un tiempo, ¿no? El próximo partido tenemos que trabajarlo durante la semana, que es lo más importante, la presencia de los chicos. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti. ¿Nombre, profe? Oscar Benavides. Oscar Benavides.